Este, este caso con información que empieza a, a salir en estos momentos mientras estamos en el programa, Gabriel. Eh, nosotros ya estamos con Miguel Ángel Pichito, gracias por estar acá con no, nosotros. Gracias por la invitación, María. Muchísimas Rubio. gracias. Hay muchos temas para hablar, mm. muchísimos, muchísimos. Todo el día. Todo, todo el, tiempo. el tiempo, todo el día, claro. En, en primer lugar, yo le quiero preguntar algo sobre el gobierno porque está Alberto de viaje, Alberto Fernández. Uh -huh. Está pasándola lo más bien en un hotel cinco estrellas. Y están, aparecieron ayer, apareció una foto con Cristina y con eh, Massa en un simulador. Es difícil saber quién gobierna. ¿Quién gobierna ¿Dónde está el usted? piloto? Se claro, le la pregunta. ¿Dónde está el piloto, Pichetto? Bueno, esa imagen creo que no es muy buena para el candidato en términos de proyectar hacia el imaginario público que indudablemente. La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner va a tener una gran gravitación. Creo que la experiencia Fernández Fernández no ha sido buena y creo y estoy convencido que el próximo presidente tiene que tener autoridad y la autoridad tiene que residir en la Casa Rosada. Y esto que digo para el actual oficialismo también lo aplico hacia Juntos por el Cambio. A ver, ¿Por qué? Porque me parece importante que no haya poder. Digamos, una tutoría o un, un esquema delegado. Me parece muy importante que la autoridad y lo que hemos vivido como experiencia institucional ha sido realmente muy complicado y, y el presidente ha perdido centralidad, su palabra se ha debilitado. Este es el proceso que hemos tenido hasta ahora. A ver, ¿pero por qué Juntos por el Cambio? ¿Cómo sería un poder delegado? ¿A qué se refiere? No, digo que las. A ver, una cosa es. Tener una figura, para, para ser concreto, sí, para concreto. no darle vueltas al tema, una figura como Mauricio Macri, sí. importante desde el punto de vista de su jerarquía, como es presidente, puede ser un hombre importante en el Consejo frente a acontecimientos y eventos de gran trascendencia, pero de ninguna manera. Eh, Puede reflejar algo parecido a lo que es el actual oficialismo. ¿Por ¿Dónde influiría Mauricio Macri? No, siguiendo por, su porque creo que son naturalezas políticas distintas también, y porque creo que Macri tiene eh, indudablemente claridad en orden a que esto no, no eh, digamos, sería positivo para el país. Eh, lo que digo y lo que sostengo, María Laura. Para que quede claro, la autoridad en la Casa Rosada, el presidente, la figura del presidente es la figura institucional más importante en el sistema político argentino. Y además, la Argentina tiene siempre y ha tenido un presidente fuerte. Digamos, no es un presidencialismo acotado tipo parlamentario europeo. Sino... Que no es una sombra como de Cristina eh... y a, a, después de Macri, dice usted. No, lo que digo es que el escenario que viene no da para ese tipo de... Claro. De, de construcciones políticas, esto es lo que digo. Sí, sí. Y lo, esto lo he dicho en varias oportunidades también. No lo hice personalizándolo en Macri, lo dije porque es importante también en la construcción política de Juntos por el Cambio que emerja un liderazgo con autonomía. Esto es lo que, lo que estoy reflejando. ¿Lo, refleja, eh, lo, ¿Lo, está, ¿Lo está diciendo en relación a Bullrich o lo está diciendo en relación a cualquiera de los dos? A cualquiera de los dos, y me parece que, que la figura de Horacio Rodríguez Larreta hoy. Digamos, encierra decisiones muy, muy importantes de cara a la construcción, de una construcción mayor. Creo que él ha abierto la, la perspectiva a, a una construcción más amplia, y esto es lo que ha dado como resultado eh, la elección de Santa Fe, donde, donde me parece que esa visión del país que viene, del diálogo, de la apertura, me parece que se ha reflejado en el último triunfo electoral de Pujaro, ¿no? Eh, hay un tweet que usted publica hoy a, hablando de la campaña de Patricia Bullrich, ¿no? Del todo o nada. A ver si lo tenemos ahí para compartirlo. Eh, en realidad es... fue parte de una. Ahí está en la pantalla. Sí. El régimen democrático no es todo o nada. Estamos cumpliendo 40 años sin interrupciones del orden democrático. Es un gran valor de los argentinos y justamente fue porque no funcionamos a todo o nada. ¿Por qué publica esto? Esta es su opinión, claramente. Esto es una traducción de un programa donde estuve anoche, donde en concreto dije lo que lo que se expresa hoy en el tweet, que lo recogió mi jefa de prensa. A ver, pero qué quiere decir, porque decir habla del que, régimen democrático y de todo, todo. A pesar lado. de las dificultades que ha tenido el país, sí. de los problemas económicos, incluso de contingencias sociales graves como la del 2001. La democracia argentina vino para quedarse, tiene valores, eh, tiene, digamos, determinados límites que no se han roto y que han permitido que el sistema democrático en la Argentina sea estable. Y me parece que esto es lo que tenemos que mantener y en la democracia no es todo nada, sino el camino de construcción de consensos, de avances de debate dentro de la propia sociedad que tiene que entender los cambios y comprenderlos, para acompañar también decisiones políticas que el gobierno tiene que tomar. En fin, eh, yo defino esto, digamos, eh, como, como el corazón de lo que se está discutiendo dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. A ver, pero todo nada es la, la campaña de Patricia Bullrich. Claro, bueno, lo está asociando con que queda fuera del régimen democrático, un todo o nada. No, no estoy diciendo, estoy diciendo que el concepto todo o nada no es propio del sistema. No es propio del sistema democrático. No, no porque en la, en la construcción de la democracia eh, hay avances y retrocesos, hay diálogos y hay consensos, hay puntos de fractura, pero digamos, en, en definitiva... Eh, no es un proceso revolucionario donde si se triunfa tomo todo el poder y me quedo con todo, y si, si pierdo es el final. Me, me parece que, que no es aplicable esto es lo, que, lo que expresé. Le tampoco, van a, pedir una tampoco, a ver, pública. Tampoco Pichetón. estamos en un momento de mucha susceptibilidad, he visto hoy un documento. Eh, pero digamos, yo me hago cargo de las palabras que digo, ¿no? Y, y además porque creo fundamentalmente que la tapa la encarna mucho mejor el jefe de gobierno de la ciudad hoy en términos de ampliar la coalición, de con, la construcción de acuerdos y consenso que la Argentina necesita para cambios profundos. Y que se consoliden en el tiempo, la necesidad de un diálogo de los argentinos y de la paz social, que me parece que son elementos centrales también de la democracia. Que si analizás incluso un trabajo que ha hecho la UBA, ya lo mencioné también con otro colega tuyo, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el abordaje de la democracia y preguntada a la gente qué es lo que opina, está ganando, está calando en la sociedad esta visión de que la gente no quiere violencia, que la gente quiere reafirmar los valores eh, relativos al orden, a, a, a que, digamos, los procesos en la, en la consolidación del sistema sean también a través del de, de diálogo. Me parece que la cosa va por ahí, el debate va por ahí. Y creo que esto, si se dice con respeto, no configura ningún agravio y nadie tiene que estar tan ofendida ni susceptible, forma parte de esta discusión, de esta primaria, que tal vez, María Laura, no se debería haber hecho en Juntos por el Cambio. Hoy tendríamos que estar trabajando en el armado del gabinete y del programa para, para gobernar la Argentina, porque hay un ambiente de necesidad de cambio. Los argentinos quieren indudablemente otro gobierno. Pero bueno, estamos en la primaria. Y tenemos que aprender también de los americanos que cuando compiten en primarias dicen cosas muy fuertes y bueno, y después hacen el Congreso del Partido Demócrata o del Partido Republicano y van detrás del que gana. Así que tampoco hay que dramatizar tanto, desdramaticemos eso. Le quiero mostrar algo que dijo el ministro Massa, que parece que está sacando ventaja de esto, mira. A ver. No hablemos de los quilombos de los otros que se arreglen eso. Imagínense si no se ponen de acuerdo en una primaria lo que pueden llegar a ser gobernando. Imagínenselo. Imagínenselo. De los quilombos de ellos que hablen ellos y los expliquen ellos, nosotros contémosle a los argentinos cómo va a ser para adelante. La verdad que los argentinos no tienen que mirar mucho para adelante, hay hay que analizar lo que hicieron hasta ahora. Lo que está haciendo que ha, ¿no? ha sido realmente dramático en términos de a mí me, me, me causa realmente algo de humor, que no lo tengo, en general no tengo humor, pero cuando digo van, vienen por los derechos. Este, lo, la derecha viene por los derechos, eh, si gana la oposición eh, va a haber muertos, un montón de cosas banalizando incluso la, la violencia en las expresiones verbales que utiliza el gobernador de la provincia. Y creo que no hay un gobierno... En la experiencia democrática de los últimos 40 años, tan malo como este, en donde se haya perdido tanto, en donde los jubilados perdieron mal porque durante un año y pico no le aplicaron la fórmula, porque la inflación les devoró el salario, porque los que trabajan también pierden y porque los que reciben planes, información que salió publicada hace dos días en el diario Clarín, también perdieron con la inflación que devora todo. Por lo tanto, la verdad, si uno analiza las experiencias electorales de las provincias que han votado, hay un fin de ciclo, hay un fin de ciclo. Eh, hay algo inevitable que va a ocurrir, que es que están de retirada y lo tienen que abordar con serenidad. Prepararse para el llano y Juntos por el Cambio tiene que prepararse para ser gobierno, superar la primaria y ser gobierno. ¿Y no pueden aprovechar, no se puede aprovechar como está intentando Massa con esta declaración que acabamos de ver, el, las internas o los enfrentamientos pero, internos de Juntos pero por el pero Cambio? Bueno, eh, hay un, hay una, no hay una cultura de la primaria. ¿Cómo funcionó el sistema de primaria, que es un cuerpo extraño dentro del sistema constitucional argentino? ¿Qué había dicho el constituyente en el 94 sabiamente? Elecciones el último domingo de octubre del año respectivo, cuando se vence el mandato de cuatro años, entrega del poder el 10 de diciembre. ¿Para qué? Para evitar la incertidumbre, para que el periodo no sea tan largo. La primaria metida en agosto fue una decisión de Néstor Kirchner. Metido en agosto te desequilibra incluso el proceso democrático. Ahora no hay experiencia. ¿Por qué? Porque el, el sistema de partidos o el sistema de coaliciones iba con lista única. Pero mientras tanto le están dando pasto bueno, al ministro que en lugar de hablar juego, de, de las reservas juego, juego, de la inflación, corto. el ministro tiene que ocuparse del fondo. Hay algunas dificultades. Ojalá lo pueda resolver. Creo que va a tener un acuerdo parcial. Pero bueno, tenemos que llegar al día de diciembre. Eh, nadie quiere lo peor en la Argentina, así que es mejor que lleguemos al día de diciembre y que el proceso económico lo, lo tome el nuevo gobierno. Esto es lo que está viendo también las autoridades del fondo, están viendo esto: de que va el nuevo gobierno, el gobierno que viene en la Argentina, producto de la decisión democrática del pueblo argentino, va a tener que hacerse cargo de los desarreglos, los desvaríos, la, el endeudamiento con China, que no sabemos cuál es la estructuración de esa deuda y qué hay detrás de esa deuda. ¿Cómo se devuelven los yuanes, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que hay que saber a qué plazo se lo dieron, cuál es la tasa de interés no se sabe. y qué es lo que pidieron los chinos, porque en general la experiencia de China en África en general siempre tiene que ver con cuestiones que hacen a la soberanía de los pueblos, a, la, a, los recursos. a los recursos más ricos que tienen los países africanos, generalmente todo lo que es minería, eh, piedras preciosas, en fin, petróleo, gas, que también en algunos países de África lo tienen. Eh, Así que habría que saber sí. cuál es el contenido de los acuerdos, en algún momento habrá que saber. Eh, Miguel, eh, no, no quiero dejar de preguntarle antes de despedirlo sobre la posibilidad de indulto a Cristina Kirchner, que ya anunció Grabois, que ya anunció Agustín Ross. No, eso... ¿Y más a la indultaría? Yo, nosotros no hemos dicho para nada y no hemos hecho ningún tipo de anuncio de esa naturaleza. Estas son expresiones que surgen precisamente de esta primaria que también se está desarrollando en, en el Partido Oficialista que son los compromisos o las propuestas o promesas de, de, del candidato Grabois y también de Agustín Rossi Bueno, que... sí. Acaba, acaba de tener un resultado muy muy malo Rossi, en Santa, en Santa Fe. Fe en Santa Fe eh, pero en, en, la pregunta era si usted la pregunta cree que, es que nosotros que más la indultaría porque no, yo no puedo la vemos a Massa con no. la usted lo dijo recién cuando empezamos que está muy cercano a... Bueno, yo, Kirchner, lo que, ¿no? yo lo que hice es un análisis de una fotografía de una, que salió hoy en la primera plana claro. de los medios, en donde, bueno, la, la presencia gravitacional y fuerte, permanente de la vicepresidenta en, en la toma de decisiones y en el marco del proceso electoral, porque si analizamos las palabras de Grabois, y ayer tuvo una, un reportaje bastante importante. Eh, con un periodista también connotado de, de la vida pol política argentina, su eje central es Cristina Fernández de Kirchner. Así que esa figura gravita en ambos candidatos, en algunas más, en otros menos, pero es gravitante, sigue siendo gravitante. Miguel, muchas gracias por todo. No, este gracias, rato. Un, placer, un, placer. un placer. Igualmente. Muchas gracias.